Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por haberse conectado. Bienvenidos a esta instancia de webinar. Eh, en este taller van a escuchar un poco acerca de una metodología productiva con herramientas y recursos eh, que les llevarán, por supuesto, a un buen resultado en ventas. El taller se llama Pensar Mejor para Vender Mejor. Eh, quisiera recordarles a todos que eh, todos los que asisten a este webinar van a recibir eh, un ebook que se llama pensar mejor para vender mejor y este documento va a ser enviado por email al igual que la presentación que van a ver a continuación eh, bueno nuestro speaker de hoy es Leonardo Muñoz él es socio Camchal eh, director de pensamiento productivo eh, además es profesor de Magister en innovación eh, además de un diplomado de creatividad e innovación y de un MBA, es también facilitador certificado y formador de facilitadores en la metodología Productive, eh, Productive Thinking and Managing Innovation de la Universidad de Brinton, y además tiene diplomas de innovación y de negocios y es coautor también del libro Pensar Mejor en épocas de cambio. Eh, y para finalizar es también arquitecto. Así que les dejo a todos con Leonardo. Espero que puedan aprovechar mucho esta instancia. Eh, por favor, eh, pueden hacer sus preguntas en el chat también. Bueno, aprovechen eh, a Leonardo, háganle todas sus consultas. Bienvenidos de nuevo. Leonardo, te dejo. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, estoy compartiendo mi pantalla. Ahí debería verse eh, todo ok. Eh, bueno, miraba el, el, el chat eh, antes que, que llegaran, antes que empezáramos, y, y una persona comentó que qué interesante esto de vendedores accidentales. Y bueno, claro, esto de, de vendedor accidental tiene que ver con que, de alguna forma, está la gente que es vendedora natural, que, que es gente que, que vende eh, hielo en la Antártida, digamos, que, que, que tiene atributos para convencer, para comunicarse, y estamos el, el resto de nosotros que quizás no, no tenemos esa, esas habilidades. Los, los vendedores occidentales son aquellos que tenemos que, sin ser vendedores profesionales, eh, asumir un rol para eh, hacer transacciones con los demás y... Eh, y a través de eso conseguir eh, beneficios. La, la, la presentación eh, que me hicieron es muy, eh, es muy eh, uh, completa, digamos. Yo, yo, además, quisiera agregar que, que dentro de mis estudios eh, tengo estudios de negocios y de, y de innovación. Eh, y algo importante para mí: si sacamos el. el, el, el si apagamos la luz, digamos. Que a, en que soy miembro también de una organización que se llama Inclusive Innovation, que es una organización que se dedica a, a implementar prácticas de innovación en proyectos sin fines de lucro, aparte de las cosas que, que dijo eh, en presentación eh, Paulina. Eh, bueno, el, ¿por qué vendemos? Yo creo que si están ustedes acá, las cuarenta y tantas personas que están conectadas en este momento, tienen esta... Esta duda, tienen la, la inquietud de por qué eh, necesitamos vender eh, y, y cuál es el origen de, de, de la función de vender. Y, y me gusta esta cita de, de León Tolstoy, que, que se refiere él a la literatura, pero, pero es muy aplicable al mundo de las ventas. Dice, toda la literatura es sobre una de dos historias. O un hombre se va de viaje o un desconocido llega a la ciudad. Todos recordamos probablemente... De alguien que sale de su pueblo natal a recorrer el mundo o de un desconocido que llega a una ciudad y ahí empieza la acción. Remontémonos cómo era la vida de los primeros humanos antes de que tuviéramos la, la función de vender tan, tan arraigada. Vivían en, en grupos cerrados, vivían en grupos bastante pequeños, digamos, y eh, claramente se basaban en la confianza. Nadie necesitaba eh, muchas habilidades de venta para, para convencer a alguien. De, de intercambiar lo que yo necesitaba, sea un producto o sea un servicio, por el producto o los servicios de otros. Y, y todo el mundo se conocía, se sabía lo bueno y lo malo, eh, las, los, los gustos y, y disgustos, incluso las necesidades. Entonces nadie tenía que vender algo a alguien. Hasta que un día, como decía Tolstoy, un desconocido llegó a la ciudad. Obviamente que en estas comunidades primitivas quizá la primera reacción era, era atacarlo o, o, o deshacerse de él porque eh, uno tenía temor y desconfianza de este, de este forastero, pero este forastero en algún lugar eh, traía algo que nunca habíamos visto, algo, algo interesante, una joya, una herramienta, una lanza que, que nosotros no conocíamos. Y repentinamente este, este desconocido eh, pasó de ser alguien peligroso alguien que, que podría ser bienvenido, que podría aportarnos algo, que podría ser interesante eh, tener algún vínculo con, con él o con ella. Entonces, así probablemente surgió el primer escenario de venta. Pero obviamente que no era tan fácil. Todos to los que hayamos hecho transacciones online en estos tiempos o, o eh, entre particulares o incluso entre tiendas que no conocemos, eh, Partimos también de la misma desconfianza que tiene el desconocido que llega a la ciudad. Porque primero el desconocido tiene que convencernos de que esa lanza uh, o, o ese uh, funda para el iPad o, o ese eh, impresora que queremos comprar es eh, útil, va a cumplir su función eh, y podemos confiar en él y que sus productos y el mismo al final son de buena calidad y son de utilidad. Y segundo, que el precio que esta persona estaba pidiendo como intercambio obviamente Valía lo que él eh, pedía a cambio. Si, si, el, si el desconocido decía, oye, yo quiero esa hacha que tú hiciste para, para intercambiarla por, por mi lanza, bueno, tendría que probar un negocio que efectivamente fuera, fuera beneficioso. Si fuera nuestro vecino, nuestro amigo, alguien que conocíamos, siempre podíamos confiar en él por su reputación, de alguien que es confiable, de alguien que, que conocemos bien, que hemos vivido toda la vida con ellos pero este desconocido no tiene la ventaja de la reputación, no tiene la ventaja del estatus de ser eh, un amigo o un conocido nuestro. Así que necesita otras habilidades, otros recursos para convencernos de que él es confiable, que el producto es de buena calidad y que el valor es similar al que nosotros estamos dispuestos a pagar por él. Y bueno, haciendo fast forward unos miles de años a ahora, en realidad, eh, como decía, los que hemos hecho transacciones con gente que no conocemos, vemos que los escenarios no han cambiado tanto. Vemos que, que esta, esta práctica, digamos, eh, um, eh, sigue, siendo, sigue siendo válida. Esta necesidad de validarnos eh, nosotros, nuestros productos y el precio sigue siendo una práctica bastante válida. Um, un comentario antes de seguir, eh, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, eh, a medida que se le va ocurriendo, vaya escribiéndola en el, en el chat acá de Huelcu, de, de modo de poder recogerla en el momento que tenemos para preguntas, pero no dejen que se les vaya, porque si no, vamos a avanzar mucho y no, no vamos a alcanzar a capturarla. Así que si alguien se si le va ocurriendo algo, algún comentario, alguna pregunta, por favor escríbala en Huelcu y me la van a hacer llegar eh, inmediatamente, de modo de poder responderla en orden cuando, cuando venga ese momento. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eh, necesitamos conocer este dilema, porque nosotros, como desconocidos, que queremos llegar a, a, a más personas que nuestros amigos y familiares, digamos, yo supongo que todos nosotros queremos venderle a más gente que a, a los que ya conocemos, necesitamos generar credibilidad, porque somos desconocidos para ellos, no tenemos la credibilidad instantánea que tienen nuestros padres, amigos o familiares. Y a partir de eso, Probablemente todos hemos escuchado de cientos, incluso miles de tácticas de venta, herramientas de, de, de cierre, libros de, de procesos de ventas, etcétera, que básicamente lo que hacen es eh, tratar de resolver el dilema del desconocido, reemplazar la, que la credibilidad basada en la reputación por una credibilidad eh, construida. El problema es que muchas de esas técnicas nos hacen pelear por conseguir que nos compren y y yo creo, nosotros muchas veces nos hemos sentido eh, estafados por un producto que no era lo que esperábamos. Y claramente nunca, nunca le compramos de nuevo. Y, y, y ojalá que no, pero quizás no, le ha pasado eso a nosotros con nuestros clientes. Porque solo centrar el objetivo de la venta en el cierre. Eh, es, eh, es una relación eh, a corto plazo, una relación transaccional, que en el largo plazo es como dice el dicho: pan para hoy, hambre para mañana. La, la venta productiva, el enfoque de la venta productiva, que es esta metodología que les voy a presentar hoy, está diseñada para superar este dilema, pero de una forma bastante distinta a la tradicional. No, no es una lista de técnicas para obtener dinero a un cliente, es una estrategia que busca identificar y resolver los problemas, las necesidades que el cliente tiene de modo de establecer una relación de largo plazo. Eh, cuando contaba la historia de, de la lanza y, y de, la, de la hacha de piedra prehistórica, eh, la razón por la cual resolvimos, eh, por la cual hicimos una transacción fue porque fuimos útiles para el desconocido. Y, y cada uno de nosotros resolvió o solucionó un problema para el otro. Y básicamente... Entonces, la venta productiva es una forma de ayudar a la gente a resolver sus problemas. Es una estrategia que se concentra en ayudar a las personas y ser útiles. Eh, para esto utilizamos la creatividad, utilizamos el pensamiento productivo, como, como indica nuestra metodología y nuestro logo que ustedes pueden ver en la pantalla. Y eh, nos ayuda a mantener relaciones duraderas, relaciones útiles, relaciones eh, permanentes para en vender mejor hoy, mañana y en el largo plazo también. Ahora, recuerden que la frase con que partimos de Tolstoy es uh, que una persona se va de viaje o un desconocido llega a la ciudad. Bueno, a lo mejor es eh, simplemente eh, es la misma historia y, y tenemos que apuntar a ambas historias, al desconocido que se que, que llega a la ciudad y a una persona que se va de viaje, porque en una circunstancia o en otra nosotros podemos ser el desconocido. Eh, que llega a una ciudad o eh, la gente que lo recibe. Eh, así que poniéndonos en ambos lugares, empatizando con ambas circunstancias, eh, podemos ser más eh, efectivos en, en ventas productivas y vender mejor. Porque si cada cliente, y, y, y en esto hay estadísticas que demuestran que entre las profesiones eh, o los oficios o las, o las, las ocupaciones, menos... Eh, Dignas de confianza eh, en, el, en, el, en el mundo están en los primeros lugares los vendedores, eh, porque eh, eh, ha habido historia y, y muchas de estas técnicas de ventas que, que nombraba la pasada recién tienen que ver con prácticas que no son completamente éticas, que no son completamente empáticas, durante un tan largo plazo. Entonces, si, si estamos viendo eh, que cada cliente eh, nos ve como un desconocido digno o no de, de confianza, bueno, eh, nosotros también somos clientes que buscamos establecer relaciones de confianza con la gente que nos vende. Así, la, la venta productiva no es solo un conjunto de herramientas, es un marco para poder vender mejor. Y es un marco que está hecho de estructuras. Las estructuras, sin importar como, si son obvias, como las estructuras de la matemática, o, o si son sutiles, como en la macroeconomía, o estructuras ocultas, como en relaciones personales, las estructuras nos ayudan a construir el mundo, a ver el mundo en forma eh, eh, más ordenada, en forma más útil y nos ayudan a, a funcionar mejor. La estructura está en todos lados, digamos, eh, y la estructura eh, que queremos eh, utilizar en este, en este programa es, um, es una estructura muy sencilla. La primera estructura que les propongo utilizar para vender mejor es simplemente separar el pensamiento en dos modos distintos de, de pensamiento. Uno dice, bueno, uno piensa, la, el título de esta, de esta charla se llama Pensar Mejor para Vender Mejor, uno piensa en forma, en forma libre, piensa todo el, todo el tiempo, digamos, piensa en forma innata. Bueno, nuestra metodología, tanto para las ventas como para otras aplicaciones, consiste justamente en entrenar nuestra forma de pensar. Y eso consiste, en primer lugar, en separar dos modos de pensamiento que tenemos todos los seres humanos. El primero es el pensamiento que probablemente uno asocia con los niños, que le gritan al mundo: Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Cualquiera de ustedes que tenga un, un, eh, un hijo, un sobrino, un nieto de, no sé, pues, entre 4 y 8 años, probablemente ha escuchado la gran cantidad de ideas, sobre todo ahora que estamos encerrados con ellos, que tienen los niños en, en, en esa edad. Y le gritan al mundo las ideas más inverosímiles: eh, Mamá, voy a afeitar al gato, voy a pintar a mi hermana de azul, voy a a subirme al techo, voy a hacer un pastel de barro, no, no, no tienen límites y no tienen eh, pausa tampoco. Bueno, este modo de pensamiento también nos habita a nosotros. A veces nosotros tenemos ideas, a veces tenemos excelentes ideas. La invitación es simplemente este modo de pensamiento alternarlo con otro modo de pensamiento que también tenemos, que es el modo de pensamiento que normalmente se asocia a los adultos, que dice, ¿cómo va esto a mejorar las cosas? ¿Cómo va a... ¿Por qué esta idea es mejor que la otra? ¿Cómo podemos mejorar esta idea eh, que, que acabamos de generar? Estos dos modos de pensamiento, el modo de pensamiento del niño que le grita al mundo las ideas y el modo de pensamiento del adulto que analiza las ideas, los tenemos, eh, están dentro de nosotros. A veces somos el que tiene una, dos, muchas ideas o a veces somos un adulto más crítico que empieza a analizar cómo esto funciona. Eh, el modo de pensamiento creativo es enunciativo, o sea, simplemente dice el nombre de las ideas y no las analiza mayormente. No tiene juicios, no, no, no juzga si es una buena o una mala idea, si es legal o ilegal, si es ético o no, si es práctico o no. El modo de pensamiento crítico, en, en, en cambio, es analítico, se, se mete a analizar el interior de, de la idea, enjuicia, decide. El modo de pensamiento creativo es expansivo, busca eh, expandir hacia afuera los, los límites. En cambio, el modo de pensamiento crítico es enfocado, se enfoca en detalles de las cosas. El modo de pensamiento creativo se trata de hacer listas. En cambio, el modo de pensamiento crítico se trata de tomar decisiones. Y como les decía eh, recién, nosotros tenemos estos dos modos de pensamiento. Somos a veces eh, personas que en un brainstorming, en una, en una, cuando nos hacen una pregunta, generamos gran cantidad de ideas y a veces somos... Eh, críticos, somos abogados del diablo y empieza a analizar estas ideas y, y vemos si son buenas o no. El problema según el cual nuestro pensamiento no es tan productivo es porque lo hacemos al mismo tiempo y superponemos ambos modos de pensamiento. Y entonces somos creativos y somos críticos de, de, de una sola vez. Alguien dice, tengo una idea y alguien dice, eh, no, esto no va a funcionar porque es muy caro. Otra persona o, o yo mismo digo, tengo una idea y alguien dice, no, no, eso eh, es muy caro o no le va a gustar al jefe. Y eso es como manejar un auto con un pie en el acelerador y un pie en el freno. Ah, rápidamente eh, eh, frenamos nuestra capacidad de ir un poco más rápido. Nunca alcanzamos velocidad, nunca tenemos la inercia, nunca tenemos el desarrollo de ideas que, que, que el pensamiento creativo necesita. Entonces... Eh, bueno, y claramente, si andamos frenando y acelerando el auto o, o nuestra capacidad de, de pensar se nos va a, a dañar en algún momento y, y no va a ser productiva. La estructura básica del pensamiento productivo consiste en usar primero el pensamiento creativo para generar muchas opciones, y, y vamos a ver dos ejemplos en los cuales tenemos que generar muchas opciones, y luego utilizar el pensamiento crítico para ver cuáles de estas eh, ideas tienen potencial. Primero vamos a hacer listas y después vamos a tomar decisiones. Primero vamos a abrir y después vamos a cerrar. Esta es la estructura base. Y esta estructura se aplica en tres fases claves dentro del proceso de, de ventas. Estas tres fases les sorprenderá lo simples que son. La primera fase es antes de la reunión de ventas. La segunda fase es durante la reunión de ventas. La tercera fase ya adivinarán, es suspenso después de la reunión. Cada una de estas fases tiene algunos pasos intermedios que vamos a revisar eh, eh, en detalle solamente los primeros, pero igual se los voy a dejar anunciados. De todos modos, eh, van a ustedes a, a recibir. Eh, eh, les vamos a mandar un link para que se registren para recibir un, un ebook gratuito de, de este libro en el cual está toda la información que vimos en, este, en, este, en esta charla. Digamos. Básicamente, el, el, antes de la reunión, eh, primero consiste en armar una historia, eh, nuestra propia historia, la historia de nuestra empresa, la historia de nuestro producto o de nosotros mismos, conseguir que nos reciban, eh, hacer investigación antes de que nos reciban. Eh, en la reunión y encontrar cinco preguntas que le vamos a hacer al cliente definir lo que quiere definir nuestros objetivos y utilizamos la RA que significa revisión anterior a la acción y vamos a eh, seleccionar una metodología para poder llevar notas a la reunión y tomar notas en la reunión durante la reunión Básicamente hay tres eh, etapas. Primero, ganarse el derecho a preguntar. Uno, claro, contesta preguntas de un médico o de un psicólogo o de una persona a la cual uno le pide consejo, básicamente porque esas personas ya se ganaron el derecho a preguntar, pero que tener una reunión no significa que uno tenga derecho a preguntar y la primera parte de la reunión consiste en ganarse ese derecho. En segundo lugar, explorar diferentes posibilidades y ahí pueden utilizar otras técnicas de, de levantar necesidades que pueden ser muy complementarias a este a este método y finalmente demostrar el valor, demostrar que nosotros tenemos valor, que nuestra hacha eh, de piedra tiene el valor que estamos pidiendo por ella. Y, y eso es un arte, arte es una sigla por, por algo que se ve en, dentro de la metodología. Y después de la reunión, básicamente lo que hacemos es eh, revisión, revisión del contenido, de, de toda la información que tenemos, de modo de poder hacer una propuesta interesante al cliente y seguir prestándole valor en un tiempo largo. Eh, si eh, tenemos, eh, 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 vamos a revisar y vamos a, a mejorar nuestro proceso comercial y la retroalimentación que vamos a hacer nosotros mismos en nuestro equipo para poder hacer este, este ciclo de nuevo. En, este, en esta charla vamos a ver básicamente las dos primeras eh, etapas de este, de este proceso: el eh, que tiene que ver con seguir historia y, y con, con, con armar nuestra propia historia y, y conseguir el sí y las demás las pueden ver en, eh, en, el, en el libro, eh, o, o, en, o, o podemos seguir en contacto, digamos, para ver otras formas de, de enseñarles esa, esas partes también. Como les decía, eh, les vamos a poner en el link, eh, en el chat, un link para que se registren, y nosotros les vamos a enviar el, el libro, es un ebook digamos, en formato móvil, para que puedan leer en sus lectores eh, de, de libro. Si alguno no le sirvió el formato móvil, cuéntenos y eh, podemos probablemente exportarlo a otros formatos que le sirvan como libro electrónico. Eh, así que esa esas es el, donde pueden encontrar el resto de la metodología. Partamos por el punto uno, por nuestra historia. Me gusta mucho esta frase de Hitchcock: lo más importante para hacer una buena película son básicamente tres cosas: el guión, el guión y el guión. O sea, el guión para Hitchcock y, y los que hayamos visto una película de Hitchcock, podemos darnos cuenta que es central eh, como el guión, este script en el cual se define todo lo que va a pasar en la película, los diálogos, las interacciones, los escenarios incluso, eh, definen el, el, la película y también definen el, el, la función de, de ventas. Eh, ¿Qué es lo que es un guión de ventas? Un guión de ventas es un discurso que tiene que ver con informar sobre mí, sobre mi empresa, sobre mi producto o sobre el área en la cual estamos moviéndonos. Los guiones se utilizan eh, tanto para conseguir la reunión como para durante la reunión, como, como muchas ellas. Eh, y la idea es tener un guión eh, definido, un guión eh, cerca de, de quiénes somos y, y qué hacemos y cuál es nuestro valor. Eh, es una buena forma de posicionarse rápidamente eh, y generar esta confianza que buscamos como para generar el, superar el dilema del, del desconocido. Eh, obviamente que para poder eh, llegar a ejecutar este guión necesitamos tener conexiones, necesitamos poder eh, llegar al cliente, pero para eso también es esencial el guión. Eh, por eso es, es, es el primer paso del proceso de venta que que nos ayudan a fomentar la credibilidad en dos formas, en, en lo que decimos, que es el texto del guión, y eh, la, la forma en que lo decimos. Eh, y así generamos credibilidad, en dos, credibilidad perdón, en dos planos, en el contenido y en el proceso. Y, y si obviamente en el proceso la gente sabe que nos estamos manejando con calma, con, con, con una... Eh, ejecución planificada, con ejecución que tiene pasos concretos y se ve una estructura eh, clara y, y, y con objetivos evidentes, el cliente se siente en buenas manos y se puede relajar. Eh, durante la reunión de ventas también el guión sirve, digamos, porque eh, esto nos ayuda a, como cualquier baile, eh, a seguir una cierta coreografía eh, que nos permite centrarnos en otras cosas. Para aprender a bailar, todos los que hayamos tomado alguna vez clases de baile sabemos que al principio hay que aprender los pasos y es un proceso un poquito rígido. Y quizás ustedes podrían ver a, el, a un guión como una estructura, una camisa de fuerza. Pero en la medida que uno puede confiar en esta estructura, que uno puede confiar en, en los pasos de, del guión, rápidamente va a hacer de él una, una segunda naturaleza, digamos y eh, va a tener la, 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 la opción de relajarse y concentrarse en la relación más empática, en mirar los ojos, en, en, en desplazarse de una forma más suelta por la pista de baile. Entonces, el, el guión para conseguir la reunión es importante que básicamente tenga tres eh, contenidos. ¿Quién soy yo? Eh, eh, ¿Quién es eh, eh, yo y mi empresa, digamos, qué es lo que yo ofrezco y por qué esta persona va a querer eh, reunirse con nosotros. A, a todos nos han llamado alguna vez, alguien que quiere reunirse con nosotros, con nosotros o nos ha mandado un mail o nos ha tratado de eh, destinar sin compromiso, dicen, un, un minuto de nuestro tiempo. Y nosotros decidimos a quiénes escuchamos y a quiénes descalificamos. Por lo tanto, la interacción que tengamos con la gente en este momento es crucial para eh, seguir interactuando, porque incluso si no podemos reunirnos con el cliente en el momento que le estamos pidiendo, si no nos ha descalificado como alguien con, con el cual quiere reunirse, es posible que tengamos una, una segunda oportunidad. Si claramente eh, nos, nos pone, y, y todos hemos hecho eso con ciertas llamadas, en el lugar donde está la, la gente que no, quiere, no queremos recibir de nuevo, es muy difícil salir de, de ese rincón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué van a seguir querer seguir hablando conmigo? ¿Qué es suficientemente interesante de mí para que ellos quieran seguir hablando conmigo? Ojalá en una reunión presencial o, o vía, vía Zoom o, o cualquier medio ahora que no, no hay reuniones presenciales. ¿O qué información les puedo prometer para eh, sentir que vale la pena reunirse conmigo? Y ahí hay dos, dos niveles: ¿quién soy yo y qué eh, discurso tengo? Qué, ¿Qué mensaje tengo que sea útil para, para nosotros? Entonces, al final los guiones, de acuerdo con esto, caen en una de estas dos categorías. ¿Guiones de antecedentes? O sea, ¿quién, ¿por qué yo soy eh, o mi oferta es interesante? ¿O qué noticias, qué insights tengo yo de la industria, del mercado, de predicciones, eh, de, de tendencias que pueden hacer que me posicione como un líder de opinión que hagan que eh, sea interesante para el Reunirse o ella Reunirse? Entonces... La, los guiones de antecedentes entregan información sobre mí, mi producto y mi industria y básicamente eh, dicen qué yo que tengo de único. ¿no? Un guión que dice lo mismo que cualquier otro no, no es interesante para nadie. Entonces, probablemente acá tienen eh, una buena, un buen lugar las historias de guerra, aquellas anécdotas eh, ojalá conocidas en el mercado que hacen que, eh, que la gente le interese conocer nuestra experiencia porque la, la historia es interesante. Desde, desde la época de, de las cavernas que los seres humanos nos encanta escuchar historias, eh, la tradición eh, de, la, de las comunidades se transmite a través de historias que se van encadenando unas con otras. Si somos capaces de encontrar esta historia que habla de lo que es único entre nosotros, eh, probablemente eh, tengamos un punto de, de eh, enganche con el cliente. Probablemente las personas más antiguas de nuestra organización tienen muchas historias que contarnos y ahí podemos encontrar fuentes de diferenciación eh, que podemos comunicar al cliente. La noticia, en cambio, eh, se trata menos de la historia, menos de, de, de lo que tengo que decir yo como organización y más de lo que está pasando hoy en el mercado. Eh, está, ¿Qué está pasando con esto de la pandemia, por ejemplo? ¿Qué, qué pasó con el dólar? Eh, ¿Qué pasa con el, el retiro del 10%? De, de la FPI y cómo esto afecta a la liquidez, eh, cómo viene eh, la tecnología desde, desde los demás países, eh, etc. Eh, si yo le doy al cliente una papita, un insight sobre eh, el futuro, probablemente también quiera eh, reunirse conmigo. Entonces, la, la gracia de, de, la, de los guiones de, de noticias es que tengan un insight, que tengan un análisis, no, no simplemente que citemos el diario, el diario lo puede leer el cliente. Eh, la idea es tener un punto de vista único, útil, incluso muchas veces es, es importante que sea desafiante, que sea diferente, eh, nos puede dar la posibilidad de, de pasar a la segunda fase de, de venta. Entonces, aquí pueden ver algunas preguntas eh, de, de posibles guiones. Eh, que eh, les pueden servir para armar su propio guión. ¿no? Obviamente eh, eh, no lo no alcanzamos a revisar en detalle acá, pero van a recibir ustedes la, la presentación en un par de días más de parte de Capital y eh, pueden intentar analizar algunos de estos posibles guiones. Por ejemplo, ¿qué es único sobre mí o sobre nosotros? Este guión tiene que ver con antecedentes y útil para, para conectar. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Quién forma parte de mi equipo? ¿Por qué somos útiles? Eh, ¿Cuál es mi filosofía acerca del negocio? o qué está sucediendo en nuestra industria. Ese guión es útil, es un guión de noticias, digamos, y es útil para establecer credibilidad. Eh, ¿Cómo hemos ayudado a otras personas? ¿Qué está sucediendo en nuestra organización? Etcétera. Hay cinco mandamientos respecto de los guiones que yo les recomiendo que usen cuando los cuando lo generen. Primero, que se concentren en un punto clave, que, que ilustre algo que sea único que sea interesante, que sea atractivo, que sea un poco, un poco misterioso, un poco seductor incluso. Que cuenten una historia. Los hechos y las cifras son importantes, pero las historias son los que cautivan a la gente. Que, que tengan personas, que tengan acciones, que tengan lugares. Eh, en tercer lugar, ser relevante. Guiones generales para la mayor parte de los clientes, pero con bajadas específicas para cada cliente específico. Breves, ninguna persona va a prestarte atención durante más de 60 segundos, por lo tanto en 60 segundos tienes que contar la historia completa y siempre termina con una pregunta, porque el objetivo es eh, establecer un diálogo y, eh, y, y a veces eh, la única forma eh, de, de poder entender en qué, cuál es la situación del otro es escucharlo, eh, si es que me entienden bien. Veamos un guión posible sobre un, una empresa hipotética. Los consultores socios de nuestra empresa tienen experiencia en el ciclo de vida completo de nuestro producto. Pedro Río, nuestro consultor gerente, es especialista en la cadena de suministro y ha desarrollado una red flexible para los contratos que garantiza siempre la obtención del mejor precio de los materiales. ¿Recuerdas cuando Torre bajó los precios de sus productos? El responsable de ellos fue Pedro. Antes de trabajar con nosotros, Pedro era consultor interno en Torre y fue él el que pudo hacer realidad esa rebaja. En ese momento le mostró cómo podían bajar en un 12% el costo en su cadena de suministro en solo 12 meses. Pedro es conocido mundialmente en su, en su nicho. De hecho, será el expositor principal en una conferencia sobre logística y cadena de suministro en Sao Paulo el próximo mes. Debido a la red que tiene Pedro, hemos sido capaces de vencer y volar cada presupuesto en el mismo rango de calidad del producto que ofrecemos con el que nos hayamos topado hasta el momento. Parte de nuestro servicio es tener a Pedro disponible para ayudar a nuestros clientes a mejorar nuestra cadena de suministro. O su cadena de suministro de los clientes. Bueno, este, este discurso es bueno, tiene una historia, tiene personas, da eh, formas en las cuales lo hemos ayudado, pero puede mejorar. Veamos la toma 2 de este guión. Eh, un poco más desafiante. ¿Recuerdas la publicidad de Torre con el martillo que eliminaba el 12% de los costos de sus productos? Ese 12% se le dio a mi colega Pedro, nuestro experto en la cadena de suministro. Antes de unirse a nosotros, el consultor de Torre, Pedro ajustó la cadena de suministros de Torre y le permitió ahorrar mucho a sus clientes. Pedro fue el martillo y ahora está con nosotros. Él piensa en la cadena de suministros de una forma que nunca ha visto antes. Pedro es mundialmente conocido y es orador en conferencias en muchos lugares. Debido a él conseguimos los mejores materiales a los mejores precios, así que nadie iguala nuestra calidad a nuestro precio. Incluso ofrecemos nuestra experiencias a los clientes, de manera que puedan usar el martillo en sus propias cadenas de suministros. ¿Cómo administran ustedes su cadena de suministro? Es, es, es mejor. Es un solo punto clave, esto de la cadena de suministro. Cuenta una historia directamente. Es personal y, y es un poquito atractivo porque Pedro es el martillo. Pedro está disponible para los clientes. Es más corto y termina con una pregunta. ¿Estás de acuerdo que termina con una pregunta? Bueno, esto de hacer guiones, como decía antes, es como jugar tenis. Al principio, cuando uno juega tenis libremente en, en una y presenta comercialmente en su organización, probablemente es super fluido, lo pasa bien y corre y juega y, 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 y pasa un buen rato. Sin embargo, aprender a jugar tenis es eh, un proceso un poco más arduo, un poco más estructurado, un poco más difícil, un poco menos eh, fluido eh, y, y, y es más intelectual, más consciente. En la medida de que practiquemos, la necesidad eh, en el que practiquemos la, la, la función de generar guiones, vamos, vamos a, al principio a hacerlo en forma más esquemática, más, más mecánica, pero a la medida que lo vayamos encadenando y, y ligando entre ellos y practicando, vamos a hacerlo más fluido. Pero esto no lo pueden hacer solos. No sé eh, si hay más de una persona de, de cada organización en, en, esta, en esta charla, podrían ahora mismo ponerse de acuerdo, pero les recomiendo que ustedes piensen en alguien más con el cual podrían trabajar esto. Porque como dice este proverbio de masai, si quieren ir rápido háganlo ustedes solos, pero si quieren ir lejos vayan juntos. Así que piensen en alguien y ojalá anoten eh, alguien de su empresa con el cual creen que, que ustedes podrían practicar eh, lo que estamos viendo en este, en esta charla, en este taller. Y, y con esa persona en mente eh, intenten eh, ver de qué forma los dos ejercicios que, que vamos a hacer o que voy a enunciar más bien en esta en este presentación eh, pueden, pueden llevarlos a cabo. Este es el primer ejercicio. El, se reúnen con esta persona con la cual eh, eh, se eh, piensan que pueden trabajar juntos los guiones y, y lo primero es dejar fuera, sacar. Del, del vaso, hay un proverbio Zen que dice que, que el vaso tiene que estar vacío antes de, de, de poder llenarse. ¿Cuáles son las cosas que siempre dicen sobre eh, la empresa a los clientes? Porque utilizar el pensamiento, la estructura del pensamiento, sobre todo el pensamiento divergente, el pensamiento creativo que veíamos antes, que expande los límites, necesita ir un poco más allá de las tres cosas que se les ocurren siempre. Entonces escriban las tres primeras cosas y dejen esa lista de lado por un rato. Y después, una vez que ya se haya vaciado un poco su mente de las cosas típicas, empiecen a analizar todas las otras cosas que les podrían decir en relación con este guión, sea de presentación o sea de noticia. Una vez que ya tengan eh, la primera lista y la segunda lista con las cosas iniciales y con las cosas ya que están en, en un segundo nivel, intenten elaborar un guión siguiendo los cinco mandamientos, contando una historia, siendo breve, enfatizando un punto clave. Eh, agregando personas, eh, haciéndolo breve, terminando con una pregunta, establezcan eh, y, y vayan revisando juntos, eh, eh, a, a, después que los hagan, yo les recomiendo que cada uno haga un guión con estos cinco mandamientos y después los compartan y se den eh, feedback mutuo, de modo de generar eh, no solo un guión como resultado, sino que un aprendizaje. Y en esto del feedback, les recomiendo seguir estas, estas reglas. Cuando le den feedback a la otra persona, sean específicos, no generales, no lo hiciste bien, sino que hiciste esto de esta forma, de esta forma y de esta forma. Por lo tanto, eh, eh, fueron que tomen notas mientras la otra persona le está yendo su, leyendo su guión. Sean descriptivos más que evaluativos. Describan lo que pasa con las cosas que eh, ocurren en un guión, más que evaluarlo si es bueno o malo, o si siguen o no las reglas. Y en tercer lugar, refuercen lo positivo. Las personas aprenden de lo que hacen bien. Por lo tanto, eh, si, eh, si partimos y, y decimos más cosas positivas que negativas, la persona va a tener una disposición de aprendizaje. Pero también hay una regla para recibir feedback. Cuando ustedes se dan feedback mutuamente con las personas que escogieron para hacer el guión, sean, cuando sean, reciben el feedback, sean receptivos. La otra persona está dando una consultoría gratis. No lo está criticando ni lo está intentando eh, decir que es un, un mal profesional o ni menos una mala persona. Recibanlo. No respondan, no es necesario. Si algo no se entendió, por algo es. Simplemente eh, reciban el feedback que dio la otra persona porque por algo es que, que no se entendió, incluso aunque sientan que es injusto. Y en tercer lugar, tomen notas. Ah, registren lo que, lo que la otra persona le está diciendo. Hay un proverbio chino que dice que la tinta más débil es mejor que la memoria más fuerte. Dejen las cosas en tinta, porque siempre van a poder volver hacia ellas y poder profundizar. La, la memoria es, es mucho más frágil de lo, que, de lo que nosotros creemos y esperamos. El segundo elemento es el lograr el sí, que te digan sí, me encantaría reunirme contigo. Eh, y, y básicamente esta frase de Tzu... Eh, dice que uno tiene que combatir solo cuando, cuando ya, está, ya está claro que va a ganar. Por lo tanto, el lograr la reunión es la mitad de, el, eh, de, la, derrota, de la victoria en esta, en esta batalla. Bueno, muchos de nosotros hemos tenido que alguna vez eh, hacer llamadas en frío, llamar a alguien que no conocemos. Y es terrible. Eh, incluso para los vendedores más avesados, sean... Cuenta que es algo que no quieren hacer, que no es agradable, porque cuando nosotros nos han llamado en frío, también tampoco somos muy simpáticos y, y probablemente nos resulta invasivo, nos resulta violento incluso. Entonces, eh, la mejor técnica que nosotros les podemos ofrecer para hacer llamadas en frío es no hacer llamadas en frío. Eh, la, la frialdad viene de, eh, de no tener ni una conexión con esa persona ni una razón para llamarla. En este mundo es fácil buscar conexiones si uno sabe hacerlo. Y eh, en este proceso eh, les voy a explicar cómo podemos armar la razón para que, eh, para que la, tengamos una, una forma de conectarnos mejor y no hacer llamadas en, en frío. Básicamente, las claves para conseguir el sí son seis. Conexión, guión, que, que ya lo vimos en el, en el punto anterior tener listo su calendario su agenda tomar notas por ejemplo cuatro notas cuatro notas es un formato para tomar notas que está en el libro lo pueden lo pueden ver cuando les llegue eh, el horario digamos y sobre todo tener siempre algo útil que decir voy muy rápido en esto porque eh, quiero quiero llegar a la parte de las interacciones eh, pero es importante encontrar una conexión alguien que te lo recomiende que ojalá esta persona les haya mandado un mensaje adelantado eh, y que ojalá sea una conexión adicional al motivo de mi llamado. O sea, si yo estoy llamándolo para venderle repuestos de auto, que, que no ojalá tenga que ver con los repuestos de auto, sino que tenga un, un, un puntal por otro lado. Digamos. Y puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser conexiones comerciales. Eh, hay que darle a la persona un cliente potencial para decirle que sí. Y básicamente aquí no le están diciendo solamente que sí a usted, sino que también al recomendado, al, al recomendador del... En segundo lugar, ensaya el guión, hay que ensayarlo. Eh, uno, dos, tres guiones que tengan preparado eh, de modo de, 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 de poder lo más fluido y no, y no maqueteado. Tener eh, su agenda y lugares de reunión posibles, sean virtuales o, o, o reales. Es una, una re buena práctica a lo mejor eh, juntarse en otro lugar, en un Starbucks, cuando obviamente podamos volver a eso, eh, o en un lugar cerca de la oficina de ellos, tener eh, una versatilidad de modo de poder proponer eh, alternativas diferentes que eh, sean interesantes para, para el cliente, invitarlo a almorzar, etc. Tener notas a mano, tener un lugar donde consultar lo que hemos investigado, y, y más adelante, no en no esta charla, pero sí en el, en el libro, sale cómo se hace la investigación, de modo de tener clara la información que necesitamos a mano, a lo mejor con en una forma mnemotécnica bien evidente, con post con algo que nos permita eh, conectar eh, conocimientos e información entre sí. Ver a qué hora. Eh, mucha gente eh, llama muy temprano porque la gente normalmente se ocupa después de eso. No sé si eso ha cambiado con, con el mundo más, más virtual que vivimos ahora, pero, pero definir cuál es el mejor horario para llamar y la fecha, obviamente. Si estamos cerrando un mes o cerrando un, un, un trimestre, probablemente no sea el mejor momento para que una empresa comercial nos reciba. Y finalmente, no llamar por llamar. Si uno llama porque está entusiasmado, porque no tiene un contacto, porque está con, en racha, digamos, es una pésima idea, porque no nos van a dar la reunión eh, si es que no tenemos algo eh, que sea útil para ese cliente. Y una vez que nos han rechazado, nos van a poner en el rincón de los descalificados y eh, va a ser muy difícil que nos reciban de nuevo. Este es el segundo ejercicio que les propongo que, que hagan? Eh, eh, con la misma persona con que, con que seleccionaron para, para, seleccionar, para hacer el guión. Hagan una lista de con quién se quieren reunir. Y, y pueden pedir la opinión a, a todos los demás: con qué empresas quieren tener una vinculación, con qué clientes pueden, quieren tener una vinculación. Después, junten su lista y lleven una lista corta y dedíquense a investigar en Google a las personas que trabaja a esa empresa y a las personas que trabajan en esa empresa. Después busquen a esas personas en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, incluso en Instagram, en todas las redes sociales que puedan de modo tener información y buscar no solo materias de conversación, sino que eh, posibles eh, vínculos. Con esta información, escoger una persona a foco, una persona en la cual creen ustedes que tienen mejores posibilidades por la información que, que tienen, porque hay, tienen vínculos en común, porque es el, 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 el stakeholder clave en esa, en esa organización, etcétera. Y de esa persona profundicen más. ¿Cuáles son su, su, su formación profesional? ¿Dónde pueden encontrar conexiones? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué actividades culturales o artísticas? Etcétera. Y pregúntense cómo pueden estar conectados con esta persona de foco. Con clientes, con amigos, con personas de su organización, etc. Hagan un plan de acción particular a esas conexiones, registren cuál va a ser su guión inicial para decirle a esta persona de foco. Y una vez que hayan terminado, dense el feedback mutuo y registren los, los aprendizajes. Esto les parecerá una estructura bastante... Eh, eh, larga, digamos, pero una vez que uno echa a andar esta máquina, eh, es bastante fluido y, es, y se puede convertir, si es que esta metodología es adecuada para ustedes, en la forma en que hagan las cosas en su, en su área comercial o en su área de consultoría o en cualquier área, digamos. Eh, ¿De qué formas podrían eh, eh, obtener conexiones? Bueno, hay básicamente eh, tres grandes... Eh, eh, forma de, de mejor a, a, a menos buena digamos la mejor es clientes existentes porque los clientes tienen credibilidad instantánea ellos han sido ya sus clientes y eh, si los pueden recomendar a otro que puede ser su cliente eh, y, y tiene un vínculo dentro de la organización es una es la mejor forma de, de, de llegar porque no solo están hablando de que los conocen sino que los conocen en ese mismo ámbito los conectan además con una persona específica eh, y eh, Van a llegar de forma mucho más eficaz. Pero es poco probable que alguien les ofrezca una recomendación. Y no hay nada de malo en pedirle una recomendación si tienen un buen cliente que está contento con ustedes. Recuerden que el objetivo que tenemos en la venta productiva es ser útiles, es ayudar, es eh, resolver problemas. Por lo tanto, si a esa persona le digo, hemos ayudado, lo, lo hemos resuelto, problemas y, y no tiene una situación competitiva que, que pueda querer que evite que la otra. Organización nueva, resuelva el problema, se los va a dar feliz, porque estamos generando una red de ayuda, de mejora para todos. La, la, segunda, la segunda forma son recomendaciones personales, y, y por eso hablaba de, eh, no estoy hablando de, de, de pitutos ni de cuñas, sino que estoy hablando simplemente de gente que pueda conocer a esta persona y eh, según la cual uno la puedan llamar, o idealmente los pueda llamar para, para presentarlo. Es menos buena que los clientes, pero sigue siendo buena. Eh, y la tercera es buscar conexiones utilizando el radar. Eh, no sé si les ha pasado a ustedes que, que cuando se quieren comprar un auto, eh, no sé, por ejemplo, un Toyota o un Honda, cualquiera, o un Suzuki, eh, cuando ya deciden qué auto quieren comprar, como que empiezan a verlo en todos lados y, y, y empieza a aparecer como que estuviera lleno el. el eh, el, el mercado lleno las calles de Renault Megan cuando ustedes decidieron comprarse uno. Bueno, esa es una, es una eh, función de la mente que tiene que ver con la atención focalizada. En la medida que ustedes se propongan buscar conexiones, las van a encontrar. Van a, van a poder eh, estar eh, vinculándose a los eh, caminos que los lleven a ese cliente. Entonces, resumiendo, si quieren, Generar guiones eh, eficaces y prácticos, hagan guiones. Siéntese con la persona, está mi, mi, mi mail en el comienzo de la presentación y lo voy a repetir al final. Si quieren enviarnos sus guiones para que conversemos respecto a esto, y practiquen. Y si quieren conseguir reuniones en clientes a los cuales no han llegado, prepárenlo, estructúrenlo. Y, y van a conseguir mucho más que simplemente con una, con una aproximación eh, intuitiva. Como, como lo pegaron en el, eh, en el, eh, en el chat, el ebook el e gratuito que, que les ofrecimos, se lo podemos enviar por mail. Eh, está, está en Amazon también, eh, pero necesitamos enviárselo por mail porque no, no puedo ponerlo a valor gratis en Amazon por ahora. Entonces lo, lo, se lo enviamos en formato móvil. Si alguno no tiene móvil y, y no sabe convertirlo, cuéntenos y, y se, lo, se lo enviamos. Eh, tienen que registrarse en ese en ese link eh, o, o hacer eh, utilizar el QR para poder eh, para poder llegar a, a, a leer a mismo formulario de, de registro. Y si alguno quiere profundizar en en esta metodología o en cosas similares a esta les quiero dejar como regalo adicional dos oportunidades. Eh, tenemos dos talleres eh, en, en las próximas semanas. Uno de pensamiento productivo que tiene que ver con prácticas de innovación el, el jueves 13 de agosto. Y lo segundo es eh, un taller de, de venta productiva que es esta misma metodología pero, pero más desarrollada el jueves 27 de agosto 17.30 a, a 20. El taller de pensamiento productivo... Es eh, sobre la metodología para poder resolver problemas, aprovechar oportunidades, enfrentar desafíos. Eh, y van a tener ahí gran cantidad de, de, de herramientas y formatos. Y vamos a utilizar una herramienta online que se llama Mural, que, que les va a llevarse puesto una metodología para innovar, básicamente. Y ustedes, por el hecho de haber participado en este taller, eh, pueden eh, tener con el código, con el cupón Camchal 20. Eh, un 46% de descuento del precio normal que tiene este, este taller eh, del 13 de agosto. Y si quieren profundizar en venta productiva, el 27 de agosto tenemos un, un taller también de dos horas y media en que vamos a aprender ya más detalles las tres fases, los doce pasos, dos herramientas prácticas, digamos, y algunas plantillas. Y lo mismo, si, si usan el, el, el cupón Camchal 20. Eh, obtienen un 46% de descuento eh, en, ese, en ese taller. Eso, eso es lo que te quería presentarles hoy. Tenemos 10 minutos para las preguntas que, eh, si es que, si es que hay. No, no he visto que hayan preguntas en el, en el chat, pero es el momento, si alguien tiene alguna duda respecto de alguna, alguna parte de la presentación, si alguien tiene... Eh, eh, ¿Quiere comentar algo respecto a alguna metodología? Lo, lo que necesiten estoy a su, a su disposición. Parece que no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas ahora, eh, cuenten conmigo para seguir interactuando. Si alguien, leo aquí Jaime Sierra, dijo que enfoque novedoso, buena presentación. Si alguien le resuena esto y quiere aprender más o, o tiene alguna duda cuando, cuando lea el libro eh, sobre el resto de las herramientas que se presentan ahí, ahí está mi, mi mail, leo.pro.cl. Eh, la idea es que como socios de Camchal podamos seguir interactuando y... Y más allá de, 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 de los talleres formales, de los cuales les, les ofrecía una, un descuento, digamos, por ejemplo, en este, eh, me encantaría tener conversaciones respecto de cómo esto les funciona. Eh, la, la metodología que, que les acabamos de mostrar y otras metodologías que utilizamos en nuestra consultora han tenido eh, resultados bien notables si es que se aplican en forma sistemática. Así que si alguien la quiere aplicar, sin, sin, sin compromiso, digamos, no, no, no estoy vendiéndoles nada, eh, y me quiere contar cómo le va, y, y quiere interactuar, feliz, cuente con, con ello. Así que, muy buena pregunta. Perfecto. ¿Esta metodología es aplicable a cualquier rubro? Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, ni siquiera tiene para qué ser eh, una venta. Puede ser simplemente convencer a alguien... Eh, eh, puede ser eh, generar eh, empatía eh, venderse uno mismo, etc nosotros lo hemos aplicado en rubros muy muy distintos de productos y servicios eh, B2B digamos, eh, de, de negocio a negocio o, o a consumidor y como con, con, dijimos, Cambio funciona eficazmente en, en todos los lugares en que la hemos encontrado ¿Veo una diferencia entre reunión presencial y en reunión Zoom? Sí, claro, obviamente eh, y en el libro lo van a ver hay un montón de información que uno pierde en la reunión Zoom. Cuando uno va a visitar a un cliente, la recepción habla del cliente, la forma en que están las, eh, la, las paredes, con los, con los diplomas, con los certificados, con la información de la empresa, habla del cliente. Eh, la reunión por Zoom, si bien uno tiene obviamente comunicación verbal y no verbal, hay mucha información que falta, por lo tanto hay que reconstruirla con otras fuentes, investigando online probablemente, probablemente más. ¿Cómo identificar si vamos un buen camino con la reunión agendada? Bueno, si nos escucha eh, y, si, y si responde a nuestras preguntas. Por eso que les decía, que el guión termina con una pregunta y, y, y de hecho cada frase casi ¿no? que, que uno diga debería terminar con una pregunta de modo de eh, poder ir tomándole el pulso a cuán interesante o no está lo que, lo que uno le dice. Entonces, si la persona responde, si la persona entrega información, si la persona contesta, de hecho, positivamente lo que le decimos, vamos tanteando que, que vamos bien. Y por el contrario, si, si vemos que, que, que hay silencio o que nos quiere cortar, o hay que cambiar la estrategia o, de frente, proponer llamarlo en otro momento. Eduardo Solís. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Vale. Bueno, no sé, dado que no hay más preguntas, eh, creo que damos ya por cerrada la sesión, el webinar. Eh, quiero aprovechar para darle las gracias a Leonardo por esta interesante exposición. Eh, tal como les dijimos al inicio, les vamos a enviar la presentación y un link con el ebook. ¿Verdad, Leonardo? Exactamente, o sea, en el link se registran y les mandamos el link. Por Lo que pasa es que hay que hacer un proceso para poder eh, bajar un ebook para acá, cada... como los ebooks son específicos de cada plataforma, necesitamos registrar el nombre de la persona que nos, que nos mande. Digamos. Entonces, no, nos manda... se registran en el link que les mandamos y con eso les mandamos un ebook personalizado a cada, a cada mail, de modo que esté asociado a su, a su cuenta. Digamos. Bien, perfecto, muchas gracias a todos los que participaron. Y que tengan buena tarde. Gracias Leonardo. Gracias al equipo de marketing también. Chao. Gracias. Chao. Chao.